después Zenz Lubak Agat. Yo llegué aquí en Haití como fundadora desde el año 2001. ¿Por qué viniste a Haití y concretamente a Reggae? A Reggae. Yo vine por Haití, caí en Haití por sorpresa y por una promesa también. Yo me recuerdo que cuando llegamos en el postulantado, tenía a mi superiora que me recorrió de aspirantal. Después de la primera profesión mía en 91, vinieron las superiores en visita en el África. Estamos hablando, una de mis superiores en ese momento, la hermana Lia Zulunga, hablaba de la misión de Haití, como para ver un día si se podía fundar alguna posibilidad de fundaciones. Yo le digo a ella, si un día, como es los más pobres, y que a mí me gustaría trabajar con los más pobres, si un día llega que funda en Haití, me apuntaría como fundadora. La primera. Me dijo así, como fundadora me gustaría ir allá. Lo dijo 14 años después, la misma superiora cuando ya fundaron. Ella lo dijo en 91. En 2001, vino la misma fundadora y me dijo, ahora tenemos la fundación de Haití. Está lista para ir. Es así que caí en ese país. ¿Cómo te sentías como africana en medio de los descendientes de África? Personas que sabes que fueron raptadas, pesadas, como dice Leopoldo Sedasengor. Dice, se nos cazaban, se nos pesaban, se nos palpaban como animales y se nos vendían. ¿Cómo te sentiste al encontrar a tus hermanos? Aquí me siento en mi casa, son mi gente. Sí, de verdad que tenemos muchas cosas que cambiaron por todos esos años que pasaron, pero ellos siguen siendo africanos. Y yo aquí me siento en mi casa. Siento que no, nunca he sentido diferencia estando con... Hay momentos que mira a toda esa gente que viene aquí y ve la referencia, ve la cara de la gente con que vivió la misión, ve la referencia de mis familiares en ellos. Quiere decir que hay como una desesperación de la cara, una manera de reír, una manera de ser, que me hace recordar mucho los míos. Quiere decir que no, Haití para mí, como la gente dice que es pequeña África, ellos siguen siendo africanos, a pesar de todo lo que pasaron con manos de diferentes personas, ellos siguen siendo lo mismo, son africanos. Y yo me siento, en mi casa, lo siento como son míos, son mi gente, son mis familiares. Te he hecho emocionar muchas veces. Mucho, me he emocionado con ellos. Más me recuerdo en el principio, cuando vino, porque la africana en sí es una persona alegre. La haitiana es una persona alegre. Pero en sus cantos de la misa, cuando llegó aquí, como me preguntó para si me emocionaba mucho, porque todo su canto es como unos cantos de lamento, como una persona que tiene una cosa y que no puede expresarlo a través de los cantos, expresa lo que está viviendo. Hay momentos que en el principio, cuando estaba la misa, ellos cantaban y yo lloraba. Lloraba de escucharlo, tanto lamento a un pueblo. Todo es contar la historia de ellos, lo que está viviendo, los sufrimientos de ellos. Siempre, siempre me emociona. Por cualquier cosa que ellos hacen, me emociona. Es que no es, es muy raro, no, no puede ser muy raro. Porque imagina que son míos y cuando una parte de su cuerpo sufre, usted lo siente en el alma. Me gustaría hacer mucho por ellos. Cuando venimos aquí, la primera cosa que vimos ha sido mucha violencia. Había mucha pelea, con machetazos, con botella, con todas esas cosas. Eso es la primera que me impresionó. Segundo, de comer. La miseria en sentido de comer. Hay gente que puede hacer 2, 3 días sin tener nada para comer. Otra situación que vimos, situación de que toda la carga de la familia estaba situando en la mujer.
y casi no tenía nada, porque todos los maridos van y la población, estamos casi solamente mujeres, puras mujeres. Todos los maridos van a Santo Domingo y nos quedamos aquí las monjitas con un poco de mujeres. La pobreza más grande que yo vine a descubrir aquí es eso, ese sistema individualismo. Cada uno trabaja por sí. Para mí la impresión que tengo, tuvieron su independencia muy temprano y no estaba preparada por eso. No estaba preparada como para tomar las responsabilidades. Y con ese sistema de individualismo que tienen ellos, se fueron como cayendo lo poquito que tenía, porque no podía trabajar juntos. Cada una quería por sí, y se fue disminuyendo lo poquito que tenía. Y volvieron ahora, como luego se ve. Esa gente tiene 204 años de su independencia. Cuando nosotros llegamos aquí, yo me recuerdo que la primera Navidad que hicimos con la gente, estábamos como 6 personas en esa iglesia, oscuro, con una velita rezando rosario. La primera Navidad de nosotros, lo pasamos aquí, rezando rosario. Para mí ha sido la primera vez desde que nació, un día de Navidad, donde se canta villancito, toda esa cosa, yo sentadita en un banco rezando rosario. Y así he sido más feliz también. Nunca he rezando como rezó ese día, la Navidad. Me dieron un tiempo para reflexionar. Teníamos solamente 2 o 3 velitas, algunas personas, y nos quedamos allá, rezamos hasta más tarde, para ver un poquito dónde estaba la evangelización. Después, nosotros mismos empezamos a canalizar las cosas. Uh-huh. El otro profesor que yo vino a encontrar aquí es que Haití no tiene tierra. Tiene piedra. Esa es la pobreza más grande. La gente que está estudiando ahora está hablando mucho de calentamiento, de la tierra, del mar, yo no sé, la que está estudiando. Se habla mucho, yo hablo más que de huracanes. Normalmente la deforestación. Es una cosa no tanto para los huracanes, pero para las erosiones. Quiere decir que toda esa agua fuerte que viene de toda parte, que está llenando, que está volviendo un pueblo entero, todo un pueblo. ¿Por qué? Porque no hay árboles. Usted vio que aquí no hay casi árboles. Porque la gente tiene un poquito de tierra y cuando uno dice para sembrar, no le toma en cuenta. Lo ve como una cosa, lo poquito que tiene, como no tiene situación económica mal, lo hace carbones. Hace carbón con ese, usa de carbones. Quiere decir que el motivo de lluvia es de. El peligro de huracanes es de ese sistema de deforestación. Y la situación económica de esa gente es horrente. Es que nosotros empezamos a hablar con la gente, decir que no puede cortar árboles, hermana, si no corta árboles, mi niño que sale de escuela, ¿qué? Quiere decir que usted no tiene alternativa. Usted tiene solamente para decir a la gente que no corta, pero no da alternativa. Lo que nos falta aquí es esa alternativa, son medios económicos que no hay. Si usted quiere una cosa sola, tiene que ver cómo hacerlo, toda esa cosa. Tuvimos gente que vinieron a ayudar en eso, pero son cosas que traen mucho. Y la gente no son capaces. Por ejemplo, tenemos aquí esa estufa, es solar. Vinieron como un modelo para aquí. Pero la casa de la gente tiene 2 piecitas de casa solamente. 2 piezas para dormir ellos. ¿Dónde va a guardar una cosa de eso? No tiene ni. No, son demasiado grandes. Quiere decir que esos son medios. Eso es muy urgente por el momento. Una cosa es hablar de eso, una cosa es vivir. Es una experiencia muy, muy dolorosa, muy, muy tensionada. Yo creo que es impresionante. Desde que llegamos aquí, cada año hay huracanes. Es que vivirlo cada día es como si cada día hay una cosa nueva que viene. No siempre viene lo mismo. Yo no sé cómo expresar lo que vivimos. Una lluvia que nunca se para. Y cuando se dice lluvia, no es lluvia, es un diluvio. La gente llegaba, llamaba cada 5 minutos y yo no podía aguantar. Le digo a la semana que
tengo que salir. Porque la gente decía, venga, sale para los hermanos, estamos muriendo. Yo digo, tenemos que ir. Yo me acuerdo que nos salimos aquí como a las 11 de la noche con un viento fuerte, lluvia fuerte. Las hermanas salimos con los jóvenes que estaban aquí con nosotros. Fuimos a llamar a algunas personas para ir a sacar unas familias. Yo me dice que gracias al Señor que esa noche habíamos salido. ¿Dónde ustedes se fueron a visitar? Allá hubo casa. De noche nosotros fuimos a sacar a esa gente y de madrugada ya no había casa. La mayoría de jóvenes, en general, es salir. Pero la mayoría de jóvenes lo que quiere, como no hay situación, no hay trabajo. No hay trabajo, hay poquito universidad. El joven que tiene bachillerato aquí no tiene nada que hacer aparte enseñar. Si tiene un lugar para enseñar algo, con un salario de miseria. Lo prefiero, la primera cosa que él piensa es salir de ese país. Ir a otro país para ver si consigue algo mejor, consigue al menos un trabajo. En Jacmel no hay ninguna empresa, en todo Jacmel. En todo el sudeste, yo nunca escuché hablando de una empresa, no hay. ¿Qué puede soñar un joven inteligente, toda esa cosa? Es salir de esas situaciones, huirse. Ellos tienen miedo de la situación que están viviendo. Hay la que los afrontan un poquito. Uno lo considera para decir que puede hacer eso, pero hay momentos que usted mismo no tiene alternativa. La única alternativa que tiene los jóvenes aquí es trabajar un trabajo manual. Eso es. Lo único que podemos ofrecer por el momento. Nada más. Pero hay otros jóvenes que empiezan a soñar a un Haití nuevo. Quiere decir que estudiar, tener una buena situación. Ellos piensan que Haití un día no será el mismo Haití, que va a cambiar. Tenemos un poquito, ¿eh? Lo de nosotros aquí está pensando ya en eso. Estudiar y hacer algo aquí, no afuera. Y por el momento, en el estado donde estamos aquí en Haití, necesitamos la gente que va a dar. Es con eso dado que se va a ir formando la gente para ser más personas. ¿Por cómo? Hoy te da, te busca una fuente de trabajito y después ellos mismos van a seguir. Si no hay entrada por el momento de la gente que viene de afuera para ayudar a ese país, no vamos a hacer casi nada nosotros. ¿Qué hacen las Lauritas en este contexto? Las Lauritas aquí, nos encontramos en nuestro lugar. Ya usted sabe que, como Laurita, la fundación ha sido creada por los más pobres. Donde nadie no podía ir, allá la Laurita debía llegar. Aquí nosotros tenemos mucho que hacer. Nuestra presencia aquí es muy significativa. No solamente para dar, porque no tenemos para dar, pero para estar. Eso ha sido nuestro carisma, estar con la gente y acompañarlos. Eso es lo que estamos haciendo aquí, lo acompañamos. Con ellos estamos aprendiendo poquito a poquito y con ellos estamos creciendo. De ellos personalmente no esperamos, yo personalmente no espero nada de ellos. Lo único que lo pide es que todo lo que estamos dando, que aproveche de eso y que sea más responsable, que puede ser ellos mismos un gestionario de sus vidas. Eso es más importante, ser responsable. ¿Cuál es el futuro de este país? El futuro. ¿Tiene futuro? Sí. Eso sí lo tengo muy seguro. Es un país de esperanza. Aquí hay futuro. Eso, las cosas no se quedarían así. Las cosas tienen que cambiarse. La historia no se repite, como siempre lo he dicho. La que está ahora tiene que hacer su propia historia y hay esperanza por eso. Futuro sí hay. Hay mucho futuro y lo estamos viendo.
Muy pronto el Haití no será el mismo Haití de siempre. Hay esperanza de ellos, en la dignidad de ellos. Cada momento yo siento más personas todavía. Me dio mucha alegría de decir, una cosa es saber lo que se habla de Haití, lo más pobre del mundo. Una cosa es vivir con ellos, compartir esa pobreza. Para mí, son los más pobres del mundo en cuanto a material, pero son los más ricos del mundo, porque son pequeños, porque casi les falta de todo. Son como unos niños siempre, uno tiene que hacer por ellos. ¿Cómo te sientes después de años aquí? Y cuando llega la noche, cuando te encuentras con tu soledad y donde has visto muchas cosas lindas que se han podido realizar, pero muchas cosas que quedan por hacer. Por hacer. A lo mejor críticas, murmuraciones. ¿Cómo se siente una africana en este contexto? Una africana en ese contexto. Volvería a la primera frase que me dijo un padre en España cuando salí de África para venir a Haití. ¿Cómo se los cure a las hermanas, a la superiora, para sacar esa niña de la miseria de África, para mandarla a la más miseria de Haití? ¿Cómo se le ocurrió eso? Pero para mí puede decir que cuando me siento solita en mi cama, yo veo que debía estar aquí. Dime la verdad, ¿eres feliz? Muy feliz de lo que está haciendo. Más feliz porque cada día ve que las personas que conocí hace 8 años no son los mismos. Cuando llegó aquí hacía todo casi solitas. Con las mis hermanas solamente. Ahora el pueblo trabaja solito. Uno lo que hace es mirar. Feliz soy. Creció mucho esa comunidad, gracias a Dios. ¿Cuántas veces has llorado de emoción frente a tus hermanos? Muchas veces. Por una situación que usted quiere hacer algo y que no puede hacerlo. Hay situación que no despasa completamente. Quiere decir que quiero hacerlo, pero me siento incapaz. Llegó a un momento que ya eso no se puede tocarte, eso sí. La incapacidad, eso sí me hace llorar. No puedo contar cuántas veces lloro, muchas veces. De querer ser algo, de querer ver lo diferente, de querer que sea mejor. Y que uno cuando no logra eso, sí, hay momentos que me siento tratado como fracasaba. Uno dice, todo ese tiempo es como si todavía no he hecho nada. Hay todavía un camino que tiene que seguir a hacer. ¿Cuál es la ilusión de tu vida? Mi ilusión, por esa gente, que sea feliz. Me gustaría verlo, sonreír, toda esa cosa. ¿Qué le falta a tu felicidad? A mi felicidad, nada. Nada. Soy feliz. Vida misionera te dice ánimo y adelante. Sí. Gracias.